Antón, buenos días. ¿Va a venir Vitiña? Porque si no viene Vitiña, no se puede ir ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O viene Vitiña o sería un crimen deportivo prescindir de los dos mejores jugadores que tiene el Real Madrid a día de hoy. Los que más fútbol tienen. Y hay que hacérselo ver a la directiva. No hay que mirar el DNI, hay que mirar que son los que más fútbol tienen. Estoy totalmente de acuerdo con Boyan. Necesitamos los dos maestros. Que aún recuerdo en Cardiff que acabó el partido y un seguidor de la Juve me dijo, ustedes tienen dos maestros en medio campo. Estoy hablando de Cardiff, fíjate si ha pasado años. Toni Kroos y Luka Modric nunca olvidarán que el seguidor de la Juve cuando estaba cogiendo el vuelo de vuelta para Barcelona. Si se va Kroos y Modric, o viene Vitiña o no se pueden ir. Es así de claro, no hay, más, no hay que dar más vueltas. Y Vitiña no te lo van a vender. No, Vitiña no viene. No viene, no, no, o sea, no te lo va a vender. Con Mos y Kodrik. Con Kroos y Modric. Mos y Kroos. Obligatoriamente que quedarse con oye, ellos. Oye, ahora estaba pensando, Bruno Alemán, ¿qué tal, cómo estás? Hola, sí, que hola a todos. Toni Kroos tiene 34 años recién cumplidos, sí. 34 años recién cumplidos, y según Bruno Alemán, lo dijiste el otro día en el Carrusel Canalla, esta temporada para ti, Bruno, que eres experto en fútbol internacional, ha sido de los 5 mejores centrocampistas de Europa. No, no, de los 5 mejores jugadores. Ah, jugadores, o sea, todavía más. De centrocampista, igual para mí es el mejor. Con Gundogan estaría ahí. Sí, bueno, habría que mirar los datos, pero no, no. Aquí hay agua, ¿eh? Antes estábamos diciendo lo que perdería. Que hay agua. Hay agua, ¿eh? ¿La veis? Flaky se escapa. Estábamos analizando lo que perdería el Madrid sin los dos, sin Modric y sin Kroos. Yo creo que sin Kroos, este año el Madrid no llega a la final de la Champions, así de claro. O sea. Me parece que ha hecho una temporada bestial, la mejor de su carrera. Otra cosa es que él lo quiera igual dejar en alto, que realmente lo dejaría en muy alto, porque yo creo que va a hacer una gran final. Lo normal es que Madrid sea campeón y va a hacer también una gran Eurocopa con Alemania.